Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Para Qué Leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más, y como pudieron apreciar en el título de aquí abajo, hoy les traigo un contenido diferente también enfocado a libros, porque en esta ocasión yo no voy a ser el que recomiende los libros, sino que ahora los van a recomendar grandes escritores que yo he tenido la oportunidad de leer sus obras, he tenido la oportunidad de conocerlos, presentarlos en diferentes ferias de libro, y les aseguro que todos estos grandes seres humanos, todos estos grandes escritores, tienen un gusto muy peculiar dentro de la literatura. Adoran la sangre, adoran el misterio, adoran conocer las partes ocultas y tétricas del ser humano, y claro, les encanta jugar con toda esta parte negra, macabra, morbosa. Y cuando les pedí de ayuda que le vinieran a este canal a recomendar libros a todos ustedes, mis malignos, mis malignas, dijeron: claro que sí, amigo mío, con gusto te mandamos un video recomendando grandes títulos de misterio y de horror. Así que los dejo con todos ellos, y en verdad denle una oportunidad a cada uno de estos libros y sobre todo a cada uno de estos autores, porque de mí se van a acordar. Estos grandes seres humanos, estos grandes escritores, son la fuente inmensa del horror en la literatura mexicana. Así que vamos con el video. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Alfonso Sandoval, este aquí soy yo, y a petición de Malik les quiero recomendar una novela de misterio o terror. Por supuesto que tuve que escoger esta, Drácula de Bram Stoker, una novela fundacional. No es la primera, pero es la novela que de alguna manera establece todos los códigos de las historias de vampiros. Es una novela, además, a pesar del tiempo que ha pasado de que fue escrita, es muy entretenida de leer, es lo que se llamaría ahorita multimedia, porque se narra muchas voces. Son entrevistas, son diarios, son anuncios, son telegramas. Toda la tecnología de esa época está ahí puesta. Es una novela muy moderna y al mismo tiempo tiene elementos arcaicos deliciosos. Le recomiendo Drácula. Uno cree que ya la sabe, que ya la leyó, que ya la ha visto, pero cuando la empiezas a leer, digamos, la fuente original, te das cuenta que hay tantos detalles que todavía no conocemos. Disfrútela, piérdanse un momento, distráiganse, salgan al mundo, como a través de un libro. ¡Hasta luego! Hola Malik y a todos los seguidores de tu canal Para Qué Leer. Soy Javier M. Sotelo, escritor de Lobos y La Última Casa en la Montaña. Y Malik me pidió de favor que recomendara un libro de terror y misterio que a mí me gustara mucho. La elección fue bastante fácil. Siempre es el primer libro que se me viene a la mente y se llama Los Tommyknockers de Stephen King. Es una novela vieja, por ahí del 89, si mal no recuerdo. La historia trata de Bobbie Anderson, que es una escritora que vive en Heaven, Maine, que ya ven que todas las historias de Stephen King están desarrolladas ahí. Y un día en el bosque atrás de su casa se encuentra un pedazo de metal de lo que viene siendo una nave espacial, y la empieza a desenterrar, y conforme la va desenterrando, empieza a desprender esta nave unos gases y una niebla verde que empieza a darle poderes de telequinesis y otras habilidades a los habitantes del pueblo, lo cual en un principio es algo muy bueno, pero se convierte como en una trampa mortal para todos los foráneos o todos los que vienen de afuera. Entonces es una historia larga, densa, como suele ser Stephen King, llena de personajes memorables y acción, la cual a mí es el único libro que me ha provocado que durante un semáforo en la luz roja sacara el libro y continuara leyendo porque quería saber qué iba a pasar. Igual no es para todo mundo, pero si les gustan este tipo de historias raras y poco convencionales, échenle un vistazo y puede ser que descubran una joya que jamás imaginaron que podía existir. Muchas gracias, Malik, por la invitación. Espero que te encuentres bien. Saludos para todos. Hola, soy Liliana Blum
e hice este video para mi amigo Malik, que es un gran, gran lector y gran promotor de la lectura, de los libros, además de que es genial y divertidísimo, ¿no? Y Malik me pidió que les recomendara un libro de terror o de misterio. Por cierto, aquí está mi pequeña muñeca Anabel, pelirroja, como yo, para recomendarles este libro. Bueno, estuve viendo mis libreros un buen rato. A mí me fascina Stephen King, y de él hay muchos libros que especialmente me gustan, pero quería recomendarles algo un poco menos conocido, quizás algo que no necesariamente se consiga fácil. Se le desacomoda la peluquita. Este libro que les voy a recomendar se llama My Best Friend's Exorcism y el autor es Grady Hendrix. Es un libro, bueno, esta edición que yo tengo además es bellísima, es una edición pastadura. Uno podría pensar que es una historia para adolescentes, porque los protagonistas son adolescentes, pero no, es un libro que es cautivante a cualquier edad. Decía que esta es una edición muy bonita, es un libro también objeto. Si se fijan bien, tiene... Ya ven el concepto gringo, ¿no? De los yearbooks, ¿no? Los anuarios que sacan cada año. Aquí están como las firmas. Pues es como una copia de un yearbook, ¿no? Con fotos. Y por supuesto que después ya viene el libro en sí. Piensen en Esta Mierda Me Supera, esa serie de Netflix, y Stranger Things, ubicada en los 80s también, y El Exorcista, ¿no? O sea, como que si mezclamos todo eso, está genial. Hola, soy Daniel Rodríguez Barrón, soy escritor. Mi más reciente novela es Retrato de mi Madre con Perros, y Malek me pidió que les mandara un mensaje diciéndoles, comentándoles cuál es mi libro de terror favorito. Y elegí este, El Ángel Caído, de William Horsberg. El Ángel Caído se trata sobre un investigador privado a quien contratan para buscar a un famoso cantante, a Johnny Favorite. Y a lo largo de las páginas, este investigador se va dando cuenta que Johnny Favorite tiene un pasado bastante turbio. No solo ha estado en hospitales mentales, sino además ha sido un adicto. Y descubre hacia el final, no quisiera contárselas, que quizás lo que ha vendido, lo que le debe a este hombre es el alma. Porque ha firmado un contrato ni más ni menos que con el diablo. Es una novela maravillosa porque nos presenta dudas sobre quiénes somos, qué hemos hecho y qué queremos conseguir a costa de qué. Es una novela de terror, porque ni más ni menos que aparece el diablo, pero sobre todo es un terror, digamos, metafísico. Es un terror que nos hace preguntarnos quiénes somos, si somos culpables o no, quién determina si somos inocentes o no. Creo que es una de las mejores novelas de terror que yo haya leído nunca de un autor, creo que poco conocido. Adéntrense, se llama El Ángel Caído. Ah, y si quieren, digamos, un poco como investigar quién es algo más sobre esta novela, hay una película con Mickey Rourke en el papel de Johnny Favorite y con Robert De Niro en el papel de este hombre que le pide a este investigador que lo busque, que busque a ese hombre que le debe ni más ni menos que su alma. Y se llama, la película se llama Angel Heart. Entonces pueden ver la película o pueden ir directamente a la novela. Las dos realmente son maravillosas. Es un caso raro, pero las dos son maravillosas. Hola, soy GT Rodríguez de Bustamante. Escribí esta novela de terror que es Exorcismo. Mi amigo Malik me pidió una recomendación de un libro y les quiero recomendar el libro de Théophile Gautier, que es La Muerte Enamorada, que me gustó muchísimo. Léanlo. Gracias. Yo soy Roger Vilar. Soy autor de este libro, Brujas, son relatos de terror, y bueno, yo recomiendo al autor austriaco Gustav Meyrink, que escribió, entre otras cosas, la novela El Golem, un libro de relatos que se llama Murciélagos, y muchas otras obras que podrán
disfrutar de Gustav Meyrink. Hola, soy Mónica Broson y vengo a invitarte a que te gusta leer y sobre todo si te gusta leer historias de terror, para que le eches un ojo a Alguien en la Ventana. Alguien en la Ventana es un libro que escribí hace algunos años en un proyecto que se llamaba Chicos y Escritores, en el que un autor comenzaba una historia y la continuaba con las colaboraciones de un montón de chicos cibernautas que pues estaban en sus casas ahí desparramados por el mundo y que me ayudaron a que esta historia quedara verdaderamente terrorífica. Este libro va a estar disponible gratuitamente para leer en la página del fondo a partir del 6 de abril y a lo largo de un par de semanas. Entonces, pues eso, si quieres entretenerte y aterrorizarte un poquito, échale un ojo y no te olvides, quédate en casa.